auspician Mesa de Campeones. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Nakata, dirección y suspensión. Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better. Alfano Group Construcciones. Martínez Sosa, asesores de seguros. Morel Bullies, la confianza es todo. Termas, siempre de temporada. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos, como cada lunes, el análisis del deporte motor, el turismo carretera, cuarta fecha del año, Concepción del Uruguay. Aquí está el hombre, aquí está el gran candidato que tiene el turismo carretera en esta foto de este momento. Ganó 2/4 y si uno se remonta al comienzo de año en Viedma, donde tuvo que pagar aquella penalización que lo obligó a largar último en aquel fin de semana, uno tiene el recuerdo de que era el hombre a batir. Bueno, largando de atrás la serie ya todo se complicó, pero hoy sí hay que poner una ficha, naturalmente, es el hombre a batir en el TC. En un ratito tenemos un informe porque estuvimos con Pechito López. Carlos Alberto Leñanijo nos va a contar de lo que él mismo señaló, el piloto argentino, como el golpe más importante, más fuerte de su actividad deportiva, 220, 230 kilómetros con el Toyota Gazoo Racing en el comienzo de campeonato del WEC. Josito, ¿cómo estamos? Bueno, Concepción del Uruguay es tu pista también. Bueno, agradecido por la invitación, felicitar a Jonathan, contento de estar nuevamente acá hablando de una nueva victoria. La verdad que es un sueño para mí y por primera vez logro ganar 2 veces en el año, que nunca me había sucedido. Así que bueno, nada, inmensamente agradecido a todo el equipo de Laborito Junior, a Fernando, a Johnny, a Fabián Fuentes, que me está entregando un auto, un chasis espectacular, nos entendemos muy bien a la hora de estar trabajando en pista y cuando me bajo del auto también. Y nada, es fruto de trabajo en el taller, de bueno, que también creo que años de experiencia de uno, trabajar con gente que ha tenido grandes resultados y grandes logros, acorta los caminos también, así que bueno, disfrutando este lindo momento que estamos pasando. Si tenés que elegir un momento de todo el fin de semana, el domingo a la mañana, sí, la serie. Sí, la serie fue extenuante, fue muy difícil. Cuando salimos a, como te decía hoy fuera de cámara, salimos a la serie, me dice Fabián, bueno, vamos por ser la segunda serie más rápida y largar en primera fila, ya que Jonathan no había sido quizá lo rápido que esperábamos, porque esperábamos, yo por lo menos esperaba un poco más de él en la serie. Fabián Fuentes, ¿no? Sí. Y le digo, no, ¿qué castellano? Vamos por Ortelli, le digo. Y, pero fíjate, no arriesguemos por los puntos. No, le digo, yo voy a salir a clasificar. Así que bueno, pudimos. No siempre salen las cosas como uno las prevé. Y bueno, este fin de semana vinimos con un objetivo, por lo menos lo personal, que era poder ganar y lo pudimos lograr. Y bueno, cuando suceden esas cosas es una satisfacción muy grande. Modificaciones reglamentarias reinstalaron a buena parte de los Dodge en las primeras posiciones. Había estado Truco muy firme en las carreras anteriores, pero aquí aparecieron de forma más conjunta la marca. Y aquí está Jonathan Castellano, que tuvo una gran carrera muy peleada con Angelini. Felicitaciones, gran fin de semana. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Contento otra vez de volver a subirme a un podio en el TC con un auto firme durante todo el fin de semana. Sin duda es que lo que nos otorgaron reglamentariamente nos dio ese cachito que nos hacía falta como para estar peleando con las otras marcas. Bueno, felicitarlo a Josito, que no lo felicité, y de la forma contundente que viene. Pero bueno, ahora venimos a decir que estamos en condiciones de ir dando pelea en todos los escenarios, más allá de que Concepción sabemos que es uno de los predilectos para la marca. Alberto, ya hablaremos de la carrera, profesor, pero me gustaría que digas una línea con respecto a las mejoras laterales en términos de seguridad que tienen los TC a partir de este fin de semana, después de lo que pasó hace apenas 2 semanas, ¿no? El fortísimo golpe entre Nolesi y Mangoni. Buenas noches a todos. Felicitaciones a ambos, ¿no?, que nos están acompañando. Creo particularmente que es un parche, es un punto intermedio tremendamente válido
porque mejora la resistencia al impacto lateral. Hay un panel formado por dos chapones de Dural, que es un material muy liviano, una aleación de aluminio, pero muy resistente a su vez, separada por unos caños cuadrados de 40 por 40 del mismo material, que está instalado por detrás del pontón. El pontón prontamente va a recibir un relleno de un material de alta densidad, tipo tergopol, para hacer gráfico para la gente. ¿Es como un poliuretano, una cosa así? Sí, poliuretano expandido, pero son distintos los componentes que tiene. Uh-huh. Son los que usa precisamente en NASCAR, ¿no? En Estados Unidos. Eso pronto va a llegar. Y es muy bueno porque le va a sumar notablemente a eso. Hay a futuro muchos más cambios. Y también esta vez se estrenó un sistema de desplazamiento rápido de la palanca de cambios de la secuencial, que sacando una chavetita y un perno, vos podés bajar totalmente esa palanca que en la cámara de a bordo muchas veces ve la gente en televisión. Y bueno, ante una eventual extracción de piloto por la puerta derecha, se va a poder hacer mucho más rápido. Un gusto, profesor, siempre un gran aporte, ¿no? Pablo Culela, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches. El turismo carretera que otra vez mostró su capital, sí, su gran capital, que es el público. Era un domingo de Pascua, era un fin de semana muy particular para pasar en familia y la gente del TC siempre estaba, había una multitud en Concepción del Uruguay. Quizás no todos se fueron contentos con el espectáculo, un poco lineal la carrera, ¿no? Mucho tiene que ver este hombre, Josito Di Palma, porque en la clasificación aparecían 34 autos en un segundo, pero después fue casi un paseo de Josito, ¿no? No jugaste con Ortelli, ¿no? No. Yo siempre recalco algo, digamos, de chico me gusta, y la pasión más grande que tengo es subirme a un auto de carrera, y cada vez que me subo a un auto pongo el 100%. Obviamente, en algún momento de la carrera, con la diferencia que venía con Guillermo, sabiendo que Guillermo giraba más lento que yo, sí, podía tomar recaudo en algunos sectores, como el frenaje en la entrada a la recta o curva 3, que no sé si me pareció a mí, a lo mejor no sé si Jonathan va a estar de acuerdo. Por momentos, no sé si había aceite o algo, se ponían bastante de cola los autos en ese sector. Entonces, bueno, siguiendo la diferencia que tenía, a lo mejor podía no cuidar, sino tener un poco más de recaudo de a lo mejor de lo que podían llegar a tener ellos que venían corriéndome, pero más allá de eso siempre exprimo el auto al máximo. Recién nos contaba Estefano Di Palma, que en un ratito lo vamos a tener acá con Valentina Aguirre, que hoy a la mañana Josito le mandaba un WhatsApp a Vettel para decirle somos tapa de la revista Campeones, ¿no? Le hablábamos con Alberto, querés mostrarla después, la mostramos completa, pero dale, mostrá la tapa ahí. Ahí estás con Vettel, ¿no? Con la Ferrari ganadora. Y estamos por encima, así que... Claro, vos por arriba, claro. Ojo, me llamaron hoy. A ver, recorrido por los boxes. Vemos lo que pasaba por la mañana del domingo. Ponce con la estructura propia, siempre un esfuerzo. También rápido anduvo el fin de semana el Dodge Blanco del Tati Angelini. Usted Molema, Ariel Lucesoli, lo vamos a escuchar a Ortelli en un ratito. Rossi, que venía de ganar en Olavarría, muy lento el motor, el auto sí. No anduvo bien. Allí estaba Juan Carlos Lucio Godoy, la gente de Río Uruguay Seguros, que hace las veces de local. En el Gran Premio Río Uruguay Seguros pasaba Canapino, Fontana, sigue sin encontrarle la vuelta al funcionamiento del Chevrolet de JP. Ahí están los carburadores que han recibido un nuevo difusor, ¿no? Pato Silva, Josito, que mueve el cuerpo para explicar qué hace el auto, ¿no? Me agarraron justo en plena charla técnica ahí con Fuente. Tenía un poquito de cola, me parece, el primer entrenamiento. Jonathan, ¿cómo arrancaban? Que había arrancado un poco complicado Josito, y la verdad es para felicitarlo al equipo, pues lo revirtieron de semejante manera. Sí. Lo vimos en la primera tanda y bueno, cuando terminó siendo lo que fue el fin de semana, la verdad que han hecho un gran trabajo. El Guri Martínez cumplió 352 carreras en el TC, igualó la marca de Titu Retavizcaya. Son los dos con más competencias en la historia de la categoría. Intento por afuera, fíjense a qué límite llega a estar el auto adelante, pero por el lado externo, hablo de Angelini con respecto a Ortelli. Se cruza Manu Urcera y pierde todo allí en el comienzo de la serie, de la primera, del primer parcial. Era victoria para Ortelli de forma categórica, contundente. Angelini, Ponce de León, Aló Espataro en el ordenamiento. Ya mostraba que iba a ser el auto a batir. Uno de los, por lo visto, por lo menos en la primera batería, la distancia fue importante. Quedaba por ver el resto, ¿no? Pero el ritmo era bueno. Era, sí. Marcaba presencia Ortelli, ¿no? Que siempre anda bien ahí. Esta es tu serie, Jonathan.
La verdad, cuando largo a la par de Nico y veo que apenas hace un cuarto o a lo sumo medio auto adelante, ahí vi que tenemos el potencial como para estar comparados con el resto de la marca en aceleración bien y bueno, después tratar de hacer una serie rápida, que no fue así. Encontramos después un problema en el auto, pero bueno, para ese momento ya habíamos perdido las chances de estar en primera fila. Se va el trompo solo José Sabino, ¿sí? Lo tenía el marplatense Cristian Ledesma detrás. Y allí va el Pinchito a la victoria. Hubo correcciones después en tercera y final, dijiste, de Pinchito, ¿no? Sí, mejoramos el auto, apuntamos mucho ritmo, el ritmo iba muy bien. Por ahí no éramos lo rápido que eran Josito y Guillermo, pero a medida que pasaron las vueltas, fuimos inclusive a algunas vueltas más rápido. Ahora le toca a vosé, le dijeron una vez a Osvaldo Antelo, ¿no? Josito, ahí estabas con Mazacane en el comienzo de la serie. Sí, no, pudimos hacer una buena largada, como así lo hicimos después en la final también. Movimos bien con el verde. Y de ahí en adelante, de las dos primeras vueltas, Gastón me siguió, la verdad que bastante cerca. Y de ahí en adelante pudimos hacer una luz considerable en la cual pudimos, bueno, poner ese ritmo que te decía hoy de bastante, como si fuese una clasificación de 6 vueltas y bueno, pudimos hacer la serie más rápida. Esa, ahí, perdóname, era la maniobra de la mañana, esa, la sí, de Gini, ¿eh? Para pasar a dos campeones, a Moriatis y a Rossi, que se estorbaban. Te quiero decir de la serie que aquí Josito bajó el minuto 26. Era el segundo tiempo de la clasificación del día anterior. Y de ritmo, minuto 26-24, hizo unas 5 vueltas con reloj abierto, ¿no? Impresionante. Así bajó, ¿no? Sí, no fue fácil. Ayer lo decíamos, porque mucha gente dice, ¿cómo hiciste más rápido en la serie que en la clasificación? Bueno, hay una explicación también para eso, digamos. Primero que Concepción del Uruguay es una pista que no consume neumático. Creo, te diría que mi auto funcionó mejor en condiciones de goma usada de 2 o 3 vueltas que una goma 0 kilómetros. Y después, el auto nosotros el día viernes quedó un auto muy bueno para clasificar, donde nos salió una vuelta ideal y esas 3 décimas fueron la gran diferencia, que a lo mejor todo el mundo hablaba del viernes, del Torino, pero habíamos redondeado bien la vuelta, de la cual el sábado la pista había mejorado, pero no estábamos con el auto adecuado a esa pista, estábamos mucho de trompa, que para el domingo corregimos eso, mala condición de pista fría a la mañana y una goma ya un poquito más gastada, creo que el auto pudimos lucir un buen auto y bueno, marcar el tiempo de referencia de la mañana y la serie más rápida. Pero es el solitario defensor de Torino, Alberto, ahora. Porque a principio de año arrancaron varios fuertes. Sí. Es cierto, hubo algunos atenuantes. Creo que particularmente hubo autos que tuvieron pequeños inconvenientes. Santero fue uno, ¿no? O sea, nunca estuvo en toda su dimensión. La gente que representa oficialmente a la marca Torino no las tuvo todas consigo. Auto tremendamente veloz por lo derecho. Te digo, el auto de Spataro es uno de los más rápidos en las referencias de Concepción del Uruguay. Pero perdía 20 centésimos. Ganaba 20 centésimos y perdía medio segundo en el resto de la vuelta. Es por eso que, en la medida que lo encuentren, cuando al auto tiene que estar bien, ¿no, Josito? Si no, prácticamente quedas condenado en el TC, ¿no? Sí, no hay dudas. Miremos el caso de, no sé, Jonathan, cómo estaba el viernes. No, estaba a 11 el viernes. Estaba a 11, creo, a 8 o claro. 9 décimas estaría. A 7. A 7 décimas. Guillermo estaba a 8 décimas, creo que en el puesto 13. Y son autos que vos lo veías el viernes y decís, uy, un auto que está a 8 décimas de la punta, sí, está complicado. Es mucho. Y bueno, al otro día estar haciendo en polvo esos dos autos significa que trabajando bastante o poco en el auto se puede llegar a mejorar mucho. Vos sabés que Alan Ruggiero llegó a estar octavo en el entrenamiento del sábado, con un auto Torino también. Si hubiese repetido ese tiempo clasificando, estaba dentro de los 10. Y es prácticamente un debutante, porque era la cuarta carrera que hacía en la categoría. Hay muchísimas variables, pero estuvo cerca Torino de ganar las 4 carreras. Claro. Ganó 3 de las 4. Sí. Y Santero, recordemos, que era gran candidato en Olavarría. Olavarría fue extraña por aquello de la lluvia en las series, porque después él estaba, por ejemplo, en el grupo que quedó sin la posibilidad de entrar primero a los boxes y se diluyó la chance en la final. Pero a excepción de Mazacane, que ese fin de semana fue el gran cuco, él clasificó segundo, ganó su serie. Es decir, bien pudo Torino hoy estar invicto, ¿no? Con las 4 victorias. Jonathan, te decías recién que en el momento en que aceleraste te diste cuenta de que estaban para otra cosa. ¿Ese es el momento donde realmente se compara claramente con otro auto al lado, con un Ford?
Sí, más allá de toda la tecnología que tenemos hoy, con adquisiciones de datos, con los tiempos que uno puede tomar en eso con la ampolleta, pero a la hora de largar están los dos al mismo tiempo, el semáforo, como decís vos, se pone en verde y ahí estaba la pauta de que estábamos en condiciones no de ganarle al Ford, porque el Ford me ganó en esa primera movida, pero normalmente estábamos largando a la par con un Ford, con un Torino, y nos pasaban completos. Entonces esto es como que nos da un aliciente y la posibilidad de creer y confiar que vamos a ser competitivos en todos los escenarios. Qué sensación linda la curva 1, ¿no? Hermosa, la verdad que... Linda cuando el otro te va bien, cuando el otro te va mal, no sabes dónde va a caer, pero en mi caso, la primera vuelta del viernes no era tan lindo. Después lo acomodamos y rápido. Una linda sensación. Sí, iba muy bien tu auto ahí. Sí. El tuyo también, bueno. Sí, ahí era donde éramos los más rápidos, que teníamos 22-0. Sí, 22-0. Pero te digo que en la vuelta 24 de la final, cuando ya se complica hasta con los brazos, pues Concepción, hablábamos con Josito, debe ser de los más exigentes para el físico. Sí. Tenés unas curvas que vas pasando los cambios y vas constantemente dándole volante con algunos desniveles, así que se ponía bravo, tanto la 1 como el curvón de atrás. Iba camino a tener el nombre de Daniel Bosco, la curva 1, número 1, recordamos todos. Ya le podemos poner la curva Bosco, ¿no? No, ahora, el día viernes, el Pato Silva hizo su mérito para que la curva pase a tener su nombre. Y estuvieron charlando un buen rato. En definitiva, la curva número 1 de Concepción se llama Pato Negro. Para dejarle un espacio a cada uno y que todo... Ay, no se peleen. Claro, ¿no? Está bien, ¿no, Pablo? Está bien, está perfecto. ¿De acuerdo, Claudio? Pato Negro está bien, ¿no? El Negro Bosco, por supuesto. Bueno, a ver, duras declaraciones de Guillermo Ortelli. La Cámara de Campeones andaba por los boxes viernes, sábado. Fíjense lo que señalaba a propósito de la penalización que tuvo justificada su equipo, también el Makin Part, en la carrera pasada de Olavarría. Tras conocerse la sanción económica a los equipos JP Carrera y Makin Parts por maquinar las tuercas y reducir notoriamente el sector roscado en la carrera de Olavarría, donde era obligatorio el cambio de dos neumáticos, vinieron días de silencio de las partes involucradas. Sin embargo, el fin de semana en Concepción del Uruguay, el campeón Guillermo Ortelli salió a declarar fuerte y sin reparos contra su equipo. Cuando vi el comunicado, que me lo envía un amigo, porque no soy por ahí de estar mirando ni escuchando demasiado programas relacionados con automovilismo, sentí mucha vergüenza. Fue una decisión muy equivocada del técnico, en la cual obviamente yo no estaba enterado, Gustavo Lema no estaba enterado. Me puso muy mal. Lo hablé con el técnico, le dije mi opinión, yo no considero que tengamos que hacer de este tipo de cosas para ganar. El día que necesite de ese tipo de cosas no corro más. Cualquier sanción deportiva, sanción económica, lo que sea, creo que cabe. Porque no hay argumento que pueda justificar una cosa así. En un equipo ensamblado desde hace tiempo y con un grupo técnico tan sólido y homogéneo, ¿no resulta raro que toda la responsabilidad caiga en una sola persona? Ariel Lucchesoli. Categórico, duro, como corresponde, ¿no? Guillermo Ortelli, que desconocía lo que había pasado. Me parece que se quedaron cortos cuando la sanción es solamente económica. Aquí debió haber otro tipo de sanciones, que también lo señala Guillermo Ortelli cuando dice una sanción deportiva cabe, naturalmente que cabe. Porque con dinero se arregla todo. Esta es la sensación que quedó con la penalización que en definitiva resolvieron. Porque hay intencionalidad. Yo no sé si ganaban dos décimas de segundo, dos segundos, seis segundos, pero la intencionalidad es lo que hay que tratar de desterrar. La mala fe, que es, hicieron algo exprofeso a propósito para ganar, reitero, un segundo, dos, tres décimas, no importa, pero hay algo intencional. Esto es lo que no se debe permitir desde el contralor, desde la fiscalización de la CTC. Lo que resulta extraño, y bueno, ya sabrán ellos, porque esto lo habrán hablado muchísimo puertas adentro, es que solo esté allí
el nombre de Ariel Lucchesoli, ¿no? Como yo lo menciono en el informe, es un equipo técnico que lleva mucho tiempo juntos y a mí me resulta raro que solo Ariel sea el que se cortó solo para hacer esto. No sé, lo puedo creer del propio Ortel y de los pilotos que por ahí se suben y no saben con qué es probable, cuentan, claro, probable que pero todo no, la cabeza del equipo, claro, y todo alguien, el staff técnico, no. Es muy extraño. No, yo no creo que haya sido una sola persona. No. Vos dijiste que el fin de semana en la transmisión de Rivadavia que algún consentimiento tiene que saber. Y si no, hay un responsable general de todo eso. Además, no lo sabe uno solo, lo saben los mecánicos también, porque cuando la vas a colocar, estás habituado a colocar una tuerca de esas características. Y si no, hacela más fácil. Lema le tendría que haber dicho a Lucchesoli, paga vos la multa. Claro. Si sos el responsable, paga vos la multa. Simplemente. ¿Cómo se sienten como equipo ustedes? Obviamente era para la sanción, es una falta importante. Hubo, como dicen ustedes, una intencionalidad. No sé si lo económico es mucho o poco, pero seguramente algo deportivo le cabía. Así sea la exclusión de los autos de ese fin de semana, que no sumaron puntos importantes, pero quizás con eso hubiese acompañado un poco más lo que vemos, ¿no? Que nosotros buscamos beneficios deportivos y no beneficios económicos. Claro, la nota con Guillermo es bastante más larga y él dice, yo así, para correr así, me quedo en mi casa, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, a mí lo que más, mejor me... Digamos, estuve muy involucrado con el cambio de gomas, como a lo mejor lo estuvo Jonathan o con muchos pilotos, el cual no lo sé. Estuve muy involucrado de estarle encima, de generarles, decir, bueno, vamos a practicar de este horario a este horario el cambio de gomas. Estuve muy encima de todo lo que fue eso. Y nada, lo que más bronca me da es que los volví locos los pobres chicos, que se rumoreaba que tardaban 16 segundos o 15, digamos, algo que nosotros estábamos a 10 segundos casi de ese tiempo, a 10 o a 12, no sé, entonces, no sé, probamos de una forma, después, de otra, a la otra, y no llegamos nunca, ni por casualidad ese tiempo. Entonces, vos le metías presión al equipo. Y sí, generaron la presión, y nada, te genera un montón de cosas, te da una estrategia, saber de que un tipo puede tardar 10 segundos menos que vos, te lleva a replantearte a lo mejor un montón de cosas, de la cual no le dimos importancia. Dijimos, bueno, tardamos 25, 23, 21, bueno, es lo que vamos a tardar y punto. Pero generan muchísimas cosas dentro de un equipo, y en el caso mío dentro del equipo y a mí como piloto, digamos. Si me ganás, ganame en reglamento, si no, digamos, tienen que estar sancionados como lo estuvieron. El propio Guillermo dijo, creo que bastaba para tener una sanción un poco más grande. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Mesa de Campeones. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Campeones, la revista de automovilismo. Todo el turismo carretera en Concepción del Uruguay. Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Pechito López y su debut en el WEC con Toyota. Doble lámina, Tadeo Vicente y Hernán Palazzo, ganadores de Fórmula Renault en Buenos Aires. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar. Guía imperdible de Fórmula 1 en One. La única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Rectificación Singolani, concesionario oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Con maquinarias de última generación Sunen y Berco. Nueva instalación en parque industrial de 1000 metros cuadrados. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. Thank you.
competencia empieza mucho antes que la carrera. YPF.